110 menores, la divisional que abre el espectáculo de cada competencia del certamen argentino de motociclismo en el Francisco Pancho Piccolo, en el Adrián Bocha Gavatorta. Allí, ante más de 3.000 espectadores, la categoría menor de 110 abría el espectáculo, un abanico espectacular. El de la final de la categoría 110 menores se mostraba en la recta puesta como así, en la recta principal, y el que tomaba la punta primero era Emilio Rodríguez, el de Concordia, seguido de Augusto Schietti, el de Villa Concepción del Tío, pero antes que se completara el primer giro, el de Córdoba ya era puntero y ya comenzaba a sacar diferencias, distancias en cuanto a tiempos al piloto de Entre Ríos. Marchaba en la tercera ubicación Lucas Sanabria, el de Ceres, representando a la localidad de López. Este es Emilio Rodríguez, ganador de la primera de las series. Eric Barrios aparece en la cuarta colocación, pero aprovecha que no puede controlar su máquina Lucas Sanabria, y el de Resistencia en la provincia del Chaco, Eric Barrios, pasa a ser el tercero. Sereno, el de San Carlos, va al suelo y no puede continuar en competencia. Este es Eric Barrios, máquina número 95. El piloto que surgiera en el certamen argentino de motociclismo con su experiencia en el asfalto volvía al camp precisamente en la fecha número 6 de la ciudad de Gálvez y marchaba en la segunda ubicación. Comenzaba a descontarle a Augusto Schietti, al de Villa Concepción del Tío. Allí va Eric Barrios, de Resistencia Chaco, en la tercera ubicación. Emilio Rodríguez es el tercero, cuarto Lucas Sanabria, y quinta ubicación para el que era líder hasta allí del campeonato, Agustín Benítez. Lucas Sanabria lo supera a Emilio Rodríguez, queda un poco abierto, otra vez se le complica al de Ceres, pero vuelve a superar al de Concordia, Augusto Benítez, Agustín Benítez, perdón, intenta superarlo a su compatriota de provincia, pero el de Concordia mantiene la cuarta ubicación. Estamos en la final de la categoría 110 menores, categoría que tuvo en las pruebas de clasificación al mejor, al que está mandando, Augusto Schietti, al de Córdoba. Segunda ubicación para Franco Lutri, de San Francisco, en la provincia de Córdoba, cuando vemos cómo Benítez lo supera a Rodríguez. Hablando de Benítez, hizo el tercer mejor registro en las pruebas de clasificación. Norberto El Mochi Villalba fue cuarto, y quinto Eric Barrios. La primera de las series la ganaba Agustín Benítez, seguido de Augusto Schietti, Juan Viganoni, Emiliano Hoyos, el de Santiago del Estero. Eric Barrios terminaba en la quinta ubicación, sexto Isaías Juárez de La Rioja, y séptimo Eric Tolesco, el de Venado Tuerto. Para la segunda de las series ganaba Emilio Rodríguez, de Concordia. En la segunda ubicación, Lucas Sanabria. Tercero, Matías Baraldo, el de Selva. Cuarto, Norberto Lugosi Villalba. Quinto, Agustín Martina. Sexto, Agustín Coduri, el hermano menor de JJ Coduri. Y séptima ubicación para Franquito Bertolini. El repechaje lo ganaba Santiago Cañas, seguido de Franco Mellado. Último giro para Augusto Schietti, el piloto de Villa Concepción del Tío. Va en busca de la bandera de cuadros para quedarse con la mayor cantidad de puntos posibles, que da una final, y para que esos puntos, esas 20 unidades, le sirvan al cordobés para mandar en el campeonato de la categoría menores. Segundo terminó Eric Barrios, tercero Lucas Sanabria, cuarto Agustín Benítez, quinta ubicación para Emilio Rodríguez, hasta allí el podio. Sexto terminaba Juan Viganoni, séptima ubicación para Norberto Villalba, octavo Emiliano Hoyos, novena ubicación para Santiago Cañas y décima ubicación para Isaías Juárez, los 10 mejores del CAMEN 110 menores.